Buenas noches. Y la verdad es que me preguntaba qué mérito tenía pastar yo aquí, porque todos los que han subido tienen su mérito. Yo la verdad es que no encontraba ninguno, pero al final lo he encontrado. Y es que tengo buenos amigos. Y entonces cuando uno tiene buenos amigos, pues ya tiene mucho, ¿no? En concreto quiero recordar a un poeta cubano de Amarillas, Efraín Canella, que nos está mirando desde el cielo. Que en los últimos años venía a todas las manifestaciones pro vida que hacíamos en Asturias y nos hablaba del doctor cubano Oscar Elías Bizet Y Alfredo Cepero, director de Radio Cuba Libre toda su vida en Estados Unidos y que dirige la Fundación Lauton, y avalan a Oscar Elías Bizet. Tuve la suerte de conocer a esta gente. tengo que decirles que cuando he estado con estas personas y con el grupo Decide Vida he sentido una sensación que pocas veces he sentido, que es la sensación de estar con valientes. Y creo que es la sensación que esta noche podríamos definir aquí. Yo no sé si ustedes la tienen, pero yo sí, que estamos entre valientes. Valientes de largo recorrido, desde no tener miedo al que dirán y no tener miedo a la muerte. Ese largo recorrido, creo que la gente y acto ir que está aquí está haciéndose bien. Pero lo que quiero leer es la carta. El doctor Viset. ahora está en una especie de prisión. No está en prisión, está en su casa, pero no le dejan ni moverse. No tiene acceso a internet. Cada 15 o 20 días, conseguir alguna embajada y escribirnos. Y la última vez me pidió. Dales un agradecimiento eterno a todos los que estén allí en acto ir. Quiero transmitir ese agradecimiento eterno. Esto lo añado yo. Y probablemente le estamos salvando la vida, porque siempre me ha dicho que, todo lo que a él lo intentan acallar. Y lo intentan acallar, pero no solo porque no le hagan eco los medios de comunicación, sino porque si pueden se lo cargan. Y me dice, siempre que desde fuera hacéis algo a favor mía, como ha sido ahora la recogida de firmas, me estáis salvando la vida. Por eso creo que también el agradecimiento eterno va por ahí. ¿no? La carta que, que nos manda dice lo siguiente. La Habana, Cuba, 15 de octubre de 2016. Hazte oír, presidente Ignacio Arsaga, distinguidos miembros de Hazte oír. Damas y caballeros, estimados amigos, muchas veces me entristezco al pensar por qué la vida humana, que tiene sus estadios de desarrollo intrauterino, está en constante peligro de muerte. Esas muertes en formas de abortos se institucionalizaron en la mayoría de los países del mundo. La muerte por métodos abortivos no es más que un proceso penal tomado a la ligera. Es la aplicación arbitraria de la pena de muerte sin el debido proceso por individuos de conciencias y élites poderosas. Por supuesto, es hacer pasar por penas, dolores y desgracias a la persona no nacida sin importar su inocencia, debilidad e indefensión. Es la aplicación de la dictadura de la mayoría sin el respeto a las minorías, en asociación a la degradación de la justicia, y los valores éticos morales en la sociedad. La justificación moral y legal del aborto no hace desaparecer su criminalidad, porque las investigaciones científicas, especialmente la de la biología, demuestran inequívocamente que desde la fecundación del óvulo humano existe una persona con todas sus potencialidades. Su identidad como persona es diferente a la de sus padres, la que lo hace un ser único y irrepetible en el mundo, que como humano es poseedor de derechos inalienables y dignidad. Por eso debe vivir y desarrollarse en libertad. Esta aberración sociópata universal se convirtió en un proceso común en Cuba. El gobierno de Fidel y Raúl Castro no solo instauraron a través de la violencia extrema un régimen abortista, sino también una sociedad de miedo. En Cuba domina una dictadura totalitaria comunista que viola flagrante y sistemáticamente los más básicos derechos humanos. La libertad de expresión y la palabra de prensa, reunión pacífica y la libertad religiosa son delitos punibles en la sociedad socialista de Castro. Por supuesto, el pueblo cubano pondrá, pondrá fin a la dictadura socialista y establecerá una sociedad libre y democrática y debatirá sin temor sobre esos problemas derivados en lacras sociales, como el aborto, que es un crimen de lesa humanidad. Por eso, cuando ustedes me congratulan con este distinguido premio de la institución ActoIR, afianzan los derechos y valores que son innegociables, el derecho a la vida, matrimonio y familia naturales, libertad de expresión religiosa y educativa, que reivindican históricamente al ser humano, y cimientan en él una conducta civilizada. Gracias por permitirme expresarme y ser la voz de esas personas que viven en el silencio de la oscuridad profunda, el seno materno, y están privadas de su capacidad para hacer uso de su voluntad e intelecto por ser personas en desarrollo. Gracias por su amabilidad y solidaridad conmigo, y en especial con el pueblo cubano en su búsqueda de reconstruir su democracia, y libertad de Cuba. El pueblo cubano en su conquista de la libertad ha desafiado el terror de Estado desde el primer día de instauración del castrocomunismo. En estos 57 años ha sufrido tratos crueles e inhumanos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, confiscaciones de sus bienes, destierros en masas y trabajo forzado, despersonalización y transculturalización con imposición de una sociedad ateísta. A pesar de tantas vicisitudes injustas, dolor y lágrimas, las esperanzas de libertad, paz, prosperidad y felicidad son una realidad cercana para Cuba. Por lo que no puedo dejar de referirme al poema del salmista. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, aunque lloren mientras llevan la preciosa semilla. mas volverán cantando de alegría trayendo sus gavillas y en otro poema dice el señor es mi pastor nada me faltará muchas gracias Óscar Elías Vicet presidente de la Fundación Lauto de Derechos Humanos líder gestor del proyecto Emilia muchas gracias